Oh, por cierto, en este stream creo que tendremos música un poco más variada. Posiblemente evitemos copyright strikes, y si no, pues seremos muteados por unos segundos. Oh, wait. Debería... browser source here. There we go. Ok. Para mientras miro a Naki a bailar, pueden también chatear y verse en el stream y dar sus saludos, y todos lo verán. Ok. Posiblemente comencemos en aproximadamente un minuto.
actualmente solo hay 5 personas anotados, pero como utilizaremos el formato de Acho, que es el primero que llegue a 2, y el ganador se queda, y la lista seguirá rotando y rotando y rotando por toda una eternidad hasta que nos aburramos. Tomate kudasai. Y vamos a cambiar la música en cuanto termine el opening y empezamos con los casuals. Comenzamos en 27 segundos exactamente. Y listo, pausa al opening de Melty Lord. Iniciamos los casuals y ponemos la otra música. Ok, vamos por las primeras 2 personas de la lista. Atlas versus Pancho-san. ¡Oh, demonios! Volví a abrir el programa para los scores. Shit, aún tengo tiempo. Ah. Demonios. Ok, hoy lo haremos con la imagen de Vermilion Akiha. No recuerdo dónde está el texto para el score de la segunda persona. Not like this. Demonios. ¿Dónde quedó? Por un demonio. Ok. The Faust. Ah. Text file. ¿Dónde estás? No, no aquí. Demonios. Ok, acá. Score player 1. Ok. Shit. No, una de las textbox dejó de funcionar. Tengo que corregir eso. Ok. Eliminar. Remove, please. Yes. Add. Después que iré text by 2. Ok. Browse. Score player 1. Demonios, nos está mostrando. Not like this. Oh, wait, aquí está. Lo encontré. Oh, no. Ah. Lo perdí. Lo perdí. Ok, vamos a hacer algo. Estás. Lo movemos para acá. Ahora sí. Score player 1. Read compile. Y color rojo. Oh, al revés. Ok. Color blanco. Color rojo. Y
Estamos. Listo. Ahora necesito abrir el software que estaba utilizando para ponerlo a scores. No recuerdo dónde lo dejé. Y no, tenemos a 5 personas anotadas. Pero si alguien más quiere anotarse, be my guest. Yo feliz. Qué miedo, no recuerdo dónde están los scores. Scoreboard. Ah, demonios. Okay. Folder path. Downloads. Melting Lore. Okay, ya estamos listos. ¿O no? Wait for it. There we go. Okay. Listo. 6. Sabishi. Vamos abriendo el caster y empiezan las cachas papus. Damos inicio oficialmente a los cachos y esperamos. Atas está intentando hostear y Pancho está tratando de conectarse. Good old Melty, hell yeah. No. Disconnected. Time down. Ok, va a tratar de hostear Pancho porque Atlas no pudo hostearle. Esperando conexión.
Good old connection problems. Not like this. Give me your cash, baby. Ok, probaremos Lotus versus Pacho-san. Wait for it. Nice. Okay, iniciamos, papus. Veremos si Lotus nos sorprende hoy con las mateboards. Yes. Iniciamos, papus. Let me see. Hell yeah, we're ready. Lotus versus Pacho. Update. Wait for it. Go. Iniciamos oficialmente, papus, las casuales del día de hoy. Oh, cierto. Gracias, Heavy. Heavy-san. No mate sports hoy. Full Moon Rex. Unga damage. Ok, counter hit por parte de Pacho. Y buen punish por parte de Lotus. Ira por Oki. Tenemos algo de lag. Not like this. Pacho está usando el sweep, Lotus punishea, buen overhead,
no logra confirmar. Dropea el combo. Melty Drop. Ok. Oh, no, tus dropeó. No, no la idea. Ok. Buen throw. Y Pancho punichea con el sweep. Buen punish por parte de Lotus. Y la primera ronda va para Lotus Sun. Ok. JB y Lotus punichea sweep. Wikiado. Buen counter hit, pero no logra confirmar. Creo que posiblemente tengan algo de lag. Ok. Buen unblockable por parte de Lotus. No logra confirmar el overhead. Buen throw. Y Pacho policía con el sweep. No le dará ese perfecto a Lotus. Muy buen DP. Anti-air. Ok. 1-0 por parte de Lotus. Van a Character Select. Imagino que es Pacho que va a volver a tirar random. Sí. Sion versus Reyes. Top 10 anime betrayals. Ikuyo. Fight. Buen free por parte de Pacho. Traté de usarlo nuevamente. Buen counter hit, pero creo que no se sabe los confirms de Full Moon Sion. Muy buen punish por parte de Lotus. Oh, logra capturar el jump, pero no logra punishar bien. Un Gadamage. Ok, logra confirmar el combo esta vez. Muy buen DP. Y Command Grab. Bueno, aunque no sé si cuenta como un Command Grab porque es bloqueable. Ah. Buen sweep por parte de la Pacho para iniciar el round nuevamente. Sweep. Pacho usando el sweep. Muy buen counter hit por parte de Lotus. Solo hace un cambio de lado. No logra terminar el combo ahí. Oh, no logra confirmar el combo. Muy buen backdash al sweep. Y están teniendo algo de lag. No sé si soy yo. No, creo que son ellos. Son ellos. Ah, el lag. Okay. Pacho usando los pokes de Full Moon Sion. Muy buen punish por parte de Lotus. Y un confirmante debería lograr terminar el match. Oh, falla el unblockable. Ok. Muy buen DP por parte de Lotus. Y el set va hacia Lotus. Cierra. Ok. Y viene Lotus versus Jaco. Creo que se volvió la playlist del otro servidor. Ah, porque sí. Okay. So, vamos con la misma IP. Hey yo, Jace. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? Ok, Lotus versus Jaco. Ok, vamos a conectarnos.
Veremos si Lotus puede ser el soneo de Yako. Fast forward. Oh yeah, pausa, too many sounds. Y go. Ya, mi error atrás. Oh, wait, creo que tengo los nombres al revés. Oh, wait, no, eran los nombres correctos. Oh, batalla de Lenis. Batalla de Lolis, lo que todos queríamos ver. Pongan esos pokecams en el chat. Batalla de Lolis, papi. No, el mejor stage. Go, elíjalo. Hell yeah. Batalla de Lolis con el mejor vestido de Melty Lord. Hell fucking yeah. Buen sweep por parte de Yako por ahí. Ok, buen confirm. Ok. Sí. Ok. Logra capturar a Lotus en el salto ahí con el segundo hit de 2C. Ok, muy buen confirm. Uff, anula el DP. Ok. Oh, ok, muy bien por parte de Lotus bloqueando ahí porque a pesar de que incluso si golpea a Whiteland, ese, la flor no desaparece y muy buen confirm por parte de Yako para terminar el round. Ok, muy buen confirm por parte de Lotus, puede ir por Oki. Oh, bien. Oh, no logra confirmar el JQC. Ok, Yako va por Oki, no logra confirmarlo, pero consigue confirm ahora. Ok, puede ser el mix up. Oh no, se metió a la corner el solo. Lotus puede capitalizar. Oh, trata de switchear pensando que iba a tequear, pero no lo logra y es punisheado por esto. Ok, volvemos a neutral y Lotus no logra terminar el combo. Hubiera ganado el round si lo lograba terminar. Oh. Ok, el próximo confirm. Ok, muy buen switch por parte de Lotus y muy mal por parte de Yako al hacer trade contra eso. Ok, muy buen counter hit, no logra hacer el tech chase, pero no logra punishar ese sweep wikiado. Ok. Oh, no logra ir por el, creo que un loop, pero no estoy muy seguro. Muy buen sweep por parte de Yako, pero no logra capitalizar. Muy buen sweep y buen bunker hit por parte de Lotus. Muy buen sweep nuevamente y puede terminar el combo. Sí. Ok. Presión. Oh, muy buen bait ahí. Ok. Buen bloqueo al DP. Muy buen sweep. Y el primer match para Yako. Oh, no, Lotus no logró punirse bien ahí. Ok, combo y esto va para corner. Falsa de Loki. Oh, no logró punirse el tech. No. Ok, muy buen poke ahí por parte de Lotus. Logré evitar ser capturado en tensión nuevamente.
Oh, muy buen counter hit por parte de Yaku, pero no logra capitalizar. Ok. Zoning. Ok, muy buen Dorito por parte de Lotus. Evita que Yaku lo zone. Muy buen confirm. Ahí. Oh. Ok. Muy buena presión. Oh, muy buen Golden Throw ahí. Big Throw. Que confirmen Golden Throw. Ok. Neutral. Oh, muy. No, dropeé el confirm. Yaku, volvemos al neutral. Muy buena flor. Y combo, sí. Oh, muy mal por parte de Lotus. Tenía que bloquear el OS. Pero Yaku dropea el combo. Y Lotus también lo dropea. Not like this. Ok. Termina el combo. Oh. Ok, hizo hit cancel y logra terminar el match. Muy bien ahí por parte de Lotus. Creo que Yaku no se esperaba el instant hit cancel para el overhead justo luego de poner el Dorito. Oh, muy buen cover por parte de Yaku. Lotus logra salir de corner. Ok, muy buen poke por parte de Yaku. Oh, no logra confirmar ahí Lotus. Muy buen bunker shield por parte de Yaku. Uff, falla el sweep. Muy buen sweep por parte de Lotus, pero muy buen bunker por parte de Yaku para contrarrestar. Okay, presión. Oh, buen control por parte de Yaku, pero dropea el combo, pero logra obtener un counter hit aéreo con el cual termina el round. Lotus abusando de su poke pura. Oh, muy buen reset por parte de Yaku ahí. Okay. Viene la corner, puede capitalizar, muy buen counter hit y presión. Oh, fire. Ok. Muy buen reset nuevamente, pero dropeé el combo. El próximo confirm de Yaku termina el match. Muy buen bunker hit por parte de Lotus y la ilusión lo mata. Y Yaku se lleva el match. Cierren, papus. Desmuteamos la música. Disfruten algo de Queen mientras Atlas versus Yaku. Por cierto, ¿está bien el volumen de la música del juego con mi voz? ¿Está demasiado alto? ¿Debería bajarle un poco? No sé, ustedes díganme feedback. El feedback del stream siempre es totalmente aceptado y bienvenido. Nice. Like this, timeout nuevamente. Never mind, conectaron. Mission successful. We did it, boys.
Okay. Ah, pausar la música. Hurry, hurry. Okay. There we go. Oh, batalla de Lulis nuevamente. Más acá. ¿Qué está pasando, Doctor García? The Run Back. Veremos si Atlas logra vengar a Lotus. ¿Por qué, Heavy? ¿Por qué? Atlas vs. Jaco. Vamos a resetear los scores. Y listo. Ok. Muy buen J2C por parte de Atlas. Oh, buen proyectil. Logra confirmarse. Oh, combo extendido, pero dropea el swag. Oh, muy buen bloque. Oh, ya que dropea, confirma. Muy buen counter hit, logra confirmar, no. Que Jaco se tira el combat. Muy buen JC por parte de Atlas para terminar el match. Oh, muy buen punish por parte de Jaco. Okay. Muy buen comprar por parte de Jaco. Tiene la corner, presión. ¿Cuál será el mix-up? Muy buen sweep, pero no logra capitalizar, no logra confirmar el combo. Muy buen confirm por parte de Atlas. ¿Cuál será? ¡Swing, sweep! ¡Oh my god! ¡El Pogchamp! El FBI va a venir a capturar este Discord. Digo, el Twitch lo cerrará. Not like this. Oh, muy buen confirm por parte de Jaco. Oh, bien por atrás. Buen backdash para evitar el Twitch. Ok, un proyectil más y termina el match. Oh, muy buen knockdown por parte de Jaco. Ok, muy buen, creo que Spicy cargado ahí. Y muy buen confirm para obtener el knockdown. Oh, muy buen shield por parte de Atlas, pero no logra capitalizar y dropear el combo.
Buen combo por damage por parte de Jacobo, pero muy buen kill por parte de Atlas. ¡Oh! Buen punish al tech. Va por Oki. ¡Oh! La flor. Muy bien ahí por parte de Atlas. Flor ha salido. Un confirm por parte de Jacobo y debería terminar el match. Un proyectil no lo hará, creo. Un sweep. Ahora sí, un proyectil puede terminar el match. Oh, Atlas tiene que tener cuidado. Y termina el match. Ok, 1-0 por parte de Yako. Cargándolo todo, no sé si es disrespect o respect. Muy buen cross up por parte de Atlas, pero no logra capitalizar. Sí, no logra obtener el sweep que quiere. Va por el knockdown, pero dropea. Okay. Fire sweep. Muy buen uso de la ilusión para evitar el sweep por parte de Atlas. No creo que Atlas pudiese mucho ahí. No había forma de confirmar ese combo. Muy buen counter hit por parte de Yako y no tiene el knockdown. Muy buen sweep, pero Fire confirm. Y Atlas termina tequeando, evitando cualquier tipo de presión. No puedo comentar el match, estoy viendo Discord. Ag Drive Finish. En pijamas. Oh my god. Nice. Necesito la lista. Tasquete. Wait. ¿Quién sigue? Sigue CK. No, sigue vivo. We're still alive. Ok, Atlas no logra terminar el combo ahí. No logra obtener el sweep que busca. Soneo. Oh, counter hit por parte de ambos. Y Yako no logra punizar el tech. Muy buen cross por parte de Atlas, pero dropea el combo. Melty drops, Melty drops. Actress again, current drops. Zoning, zoning. Oh, no logra poner el dorito a tiempo. Ok. El siguiente confirm termina el match, creo, por parte de cualquiera. Tropea. Not like this. Un proyectil y puede morir. ¡Oh, qué fallido! ¡Oh, Atlas! ¡Oh, the fucking clutch! The clutch alchemist. Nice, bastante parejo ese match. ¡Tanoshimasete kudasai! Down, no, no, bam, ok, presión por parte de Atlas. Ese poke. Una de las razones por las que estamos a los Melty Lollies. Sweep, no. Catwalk para el disrespect. Ok, soneo por parte de ambos. Por cierto, algo que notar. Yako está haciendo buen uso del proyectil con salto, debido a que si se refleja no le pega a él. En cambio, si utilizara el proyectil de tierra, sería punchado por su propio proyectil gracias al otro hilo. ¡No! Atta propio el swag. Not like this. Ok, buen confirm, esto va para knockdown. No punishé el tech, pero muy buen backtash para evitar los flores.
counter hit por parte de ambos y el proyectil termina la partida. Digo, el round 1. Chorito. Drop el confirm. Oh, miren ese damage. On the damage. Inga. Ok. Extiende el combo, pero no. El doble rebote hace que Jaco salga disparado hacia el otro lado. Muy buen punish por parte de Jaco. Ok, muy buen hit para recuperar algo de vida. Logra confirmar el combo. Muy buen hit. Oh, no, no. Está punishando el shield. Atlas está demasiado thirsty por ese hit. Oh. Se le acaba el hito. No sé por qué sale esa versión. Se supone que con hit debía salir alguno de los trajes. Muy buen J2C. Puede terminar, un throw. Yes. 2-0 a favor de Atlas. Sigue Atlas versus CK. Uff, ok, resumamos la música, vamos. Oh, escúchense. Esta es la canción de Lotus. Él nos dio esta meme song. Es un mashup entre Slam Jam y Sono Chisame. O como sea que se llame el opening de JoJo's. Oigan ese rolón, papus. Pero ya se va a acabar, porque ya deben de haber conectado. Yeah, conectaron, ok. Goodbye. No, not like this. Oh well. Yes. Fast forwarding. Voy a tras sacar a la Full Moon Seifu. Nice. Go. Esto hará que este Bias versus Atlas. Y como estoy Bias, no tomen a pecho mis comentarios. No puedo evitar apoyar a la waifu, I'm sorry. Oh, muy buen speed por parte de Atlas, va por el cross up. Oh, muy buen ring y muy mal ahí por parte de Siki, pero muy buen shield. Confirming value, Atlas pudo haber tequeado. Bueno, oh, muy buen block. Muy buen counter hit, pero no logra confirmar. Si confirmaba ahí, se comía el escarabajo. Ok. Muy buen control por parte de Atlas, pero no puede ir por otro. Oh, muy buen command grab. Ok. Fue muy buen reset ahí. Ok.
un confirm más y debería terminar el round. Muy buen X-Count, muy buen counter hit. El multi-hit move. Todos detestamos los multi-hit overheads y no logra confirmar allí si que el escarabajo. Muy buen air shield por parte de Atlas, pero no logra capitalizarlo. Muy buen punish al hit. No puede arriesgar mucho porque un shield. Oh, intenté ir por el pick throw, pero creo que falló el dash. Y CJ no puede ir por los DJs, pero tiene su escarabajo en el piso, así que Atlas no puede hacer mucho. Muy buen shield. Oh, muy buen double jump para evitarlo, pero queda atrapado en el off CJ. No logra capitalizar el DC. Los pájaros disparan en la pantalla. Lo descarabajo. Oh, por Dios, el Soulin. Atlas tiene que ser muy cuidadoso aquí. Cualquier hit. Oh, bien, obtiene el knockdown, recupera vida con el hit. No, este campeón debería matar. Y si pillo Hasando o Mareno. Okay. Va por el knockdown, va por Oki, pero no logra confirmar ese DC ahí. Queda atrapado el blocking de CK. Se come low. Pillo Hazardo en un paredo, pero CK no sigue el bomb. Pillo Hazardo, Pillo Hazardo, Pillo Hazardo en un paredo. Pájaros. Oh, muy buen kill de ahí. Muy buen confirma ese counter hit. Y no puede ir por el ring. Oh, muy buen bait al shield. Oh, ay. Ok, muy buenos blocks. Muy buen DC ahí por parte de CK. Evita el close up, el closing por parte de Atlas. Y eso es lo que Nero quiere, evitar que se le sepa. Oh, muy buen. Oh. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es tu plan, Atlas? Ah, porque el bloody. Creo que sí que quiere ir por el setup del Arc Drive y Hazard en un paredo. No logra tener y gana por timeout. No, not like this. Y Atlas cambiará de personaje a Half Moon Roar. Sokodaru, Sokodaru. Sokodaru. Ok, ahora sí estoy Gears. Digo, ya no estoy Gears. Ya no es Full Moon Seikoku. Ya no apoyo a la waifu. No hay waifu aquí. No apoyo a nadie. No puedo apoyar a nadie. Lo siento mucho. Sokodaru. Ok. Atlas está dominando el primer round, pero sabemos que eso fue lo que pasó igual en la partida pasada. Y Hazard en un paredo. Y de igual forma en la partida pasada, Atlas dominó el primer round, pero CK hizo un combat en los rounds subsiguientes. Y muy buen OTG por parte de Atlas. Ok, no logra confirmar el DG. Muy buen dodge to sweep por parte de Atlas. Muy buen counter hit aéreo. Y obtiene el knockdown. Sokodaru, Sokodaru. Muy buen hit por parte de CK, pero no logra tirar el counter hit. Pillo Hazardo, Pillo Hazardo, Pillo Hazardo, un paredo. Ok, pájaro va por el setup. Muy bueno trade por parte de Atlas. Creo que el Land Raid de Roa sale bastante rápido, por tanto lo pudo usar como reversal ahí.
y editó completamente Loki. Sokodaru, oh, muy buen counter hit por parte de Sikin. Necesito un buen knockdown para capitalizar, pero esto debería terminar el match. 1-1. Al parecer CK no tiene mucha experiencia en el matchup versus Sokodaru. Paito. Okay. Oh, muy buen DBA. Tío Hazardo. Creo que ese side switch no le benefició para nada, así que... Ok, va por el Sera. Castiga ese Sokodaru. Muy buen punish a ese Spicy Wikiado por parte de Atlas, pero no logra seguir el combo. No logra punishar el Force. Sokodaru. ¡Oh! ¡El escarabajo! ¡Y tú! ¡Que Atlas fuera por aquí! ¡Tío Hazardo! ¡Un paredo! Muy bien ahí por parte de Atlas ese throw, porque si no, se hubiera comido el setup del Arc Trade de enero. Sokodaru y CK lo confunde con el Sokodaru que se puede puniciar. Y termina siendo puniciado por lo mismo. Sokodaru. Ok, un muy buen Vital Shield por parte de Atlas y debería terminarlo. Sí, muy bueno TP ahí para terminar el round. Ok, muy buen confirm ahí por parte de Atlas. Sokodaru obtiene el knockdown y muy buen cross up, pero no logra terminar el combo. Ok, le hubiera salido conveniente ir por el Sokodaru solo por el knockdown y poder ir por Oki nuevamente. Sokodaru. Ok, muy buen confirm ahí por parte de CK y decide no ir por más. Va por el cero. No logra conectar ahí el viejo Asando, pero igual logra policiar de todas maneras. Viejo Asando, un paredo. Va por el knockdown, cual será el cero. Oh, muy buen throw. Ese throw no es conviable. Muy buen throw ahí para policiar. CK puede hacer muy bien este combo. Muy buen reversal por parte de Atlas. Ese 2-3-6 funciona como el de Ciel y es un full screen reversal básicamente. Puede punizar cualquier movimiento desde cualquier lado de la pantalla. Muy buen Sokodaru, va por el knockdown. Intenta ir por el cross up, pero no lo logra. Muy buen punish ahí. Que fue ese 6-6, pero no logra capitalizar. No termina el combo. Así que imagina, no logra confirmar Atlas. Ok. No, el trueno. La presión. El Sokodaru. El escarabajo. No, ¿Por qué demasiado? Debía bloquear. Cierto. Ok. So, siguen. Atlas versus Savage.
alguien llamado One entró al server. The One. Nah, we're skipping this song. No quiero. Skip. God damn it. Skip. Skip. No, ¿qué pasa, Heavy? ¿Cuál es la pereza? Oh, come on, guys. You know you mean a lot to me. It's just a Sandy does too, and I'm gonna do anything I can to get her. That's Pacho-san. Colombia. Sandy. No sé cuál es esta canción. Oh, okay. Un clásico. Disfruten de los clásicos, papus. Okay, sí, Atlas versus Lembot. Y adiós, música. Goodbye, classic song. Serás extrañada. Okay. Creo que el de la izquierda es Lembot.
porque me habían comentado que andaba con pulmón quijada y definitivamente el de la derecha es Atlas. Sacar nuevamente a la Seikoku Full Moon. So, comentario totalmente biased nuevamente. No esperen que sea imparcial en este comentario, lo siento. Aunque bueno, hay un loophole. Ambas son mi waifu. Nani, ¿qué hago? Oh, muy buen. Ok, decide no ir por los loops ahí. Podía haber ido por los loops, pero decide ir por el safe combo damage. Muy buen knockdown. Oh, mal ahí. Ok, muy buen punish por parte del endbot y obtiene la corner, pero no logra capitalizar y Atlas logra salir. No logra confirmar. Oh, Earthground y tropea combo. Ok, fuerza bloqueo ahí. Tamarina-sai, pero no conecta. Oh, muy buen shield por parte de Atlas, pero muy buen shield por parte del Lembot. Eso es lo único malo del setup con el anillo de Full Moon Seifuku, que necesitas agarrar los hábitos de tu oponente. Y si miras que está utilizando demasiado shield en Wake Up, tienes que capitalizar usando Throw. Así, si empiezas a spamear el shield a cada uno de tus setups, puedes capitalizar porque cada throw te permite reiniciar el setup. Muy buen doble ring ahí por parte de Atlas, pero muy buen bunker por parte de Nembot. Dropea, creo que tienen algo de lag, so mete drops, papu. Okay, muy buen bloque ahí por parte de Atlas. Neutral. Creo que el Lembo te está tratando de ir por un poco. Ok, negative edge, pero no conecta. Pero aún así el sweep se lleva el round. Fighto. Creo que están teniendo mucho lag. Estamos viendo PowerPoint, papus. Ok, Lembo se lleva el knockdown y nuevamente otro combo. Oh, muy buen hit por parte de Atlas, pero no logra capitalizar porque tira bunker right after. Ok, va por el knockdown. Oh, pudo haber capitalizado ahí teniendo otro knockdown. Ok, muy buen reset. Va por el combo aéreo, sí. Y no puede ir por el setup del anillo, pero muy buen salto al pool de pool lag. Y esto debería terminar la partida. Y lo hace. Muy buen punish ahí por parte del Lembot. Ok. Muy buenos pool ahí para evitar que Atlas se acerque mucho. Oh, Atlas ahí pudo haber dasheado y usado 5A para confirmar en combo aéreo, gracias a que Lembot estaba bloqueado en bloque aéreo. Muy buen hit de ahí, pero le genera muy buen delay al counter hit. Lembot intentó ir por throw ahí, pero se quedó un poco corto de rango. Ok, ¿cuál será el setup? No. Muy bien ahí por parte del Lembot por no usar JC si no se hubiera comido un shield. Ok, carga. Ok, muy buen pull ahí. Lo salvó de un confirm que pudo haber terminado en knockdown y un setup de Seifuku. Oh, muy buen shield ahí por parte de Atlas, pero no conecta el counter hit. Ok, negative edge por parte del Lembot. Oh, el pull no logra punishar el hit. ¿Cómo entra? Pero no evita. Policía. No, tropeé como. Ah, tropeé dos veces. No, mente drops. Muy buen shield. Presión. Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? 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 Ese antier. Ok. Counter hit por parte de ambos. Ninguno puede confirmar. Muy buena capitalización de counter hit por parte del Lembot. Y full leader.
Oh, come on, Crab. Oh, right back at you. Right back at you. Eso fue lo que hizo. Le dio un mensaje a Atlas. Tú intentas hacerme el Command Grab, pero yo te haré mi Command Grab para terminar el round. Muy buen sweep ahí. Y muy mal por parte de Atlas. Creo que se confundió de botón y accidentalmente tiró el enemigo aéreo. No logra capitalizar ahí. Y aquí tu único del anillo. ¿Qué? Presión por parte del Embot. Muy buen bloque al Crossa, pero Atlas logra obtener el knockdown. Pero muy buen backdash por parte de Lembot. Empieza la presión, negative edge, ok. Oh, logra terminar el combo, sí. Ok, oh, esto debería terminar el match. No, ¿por qué? ¿Por qué? Un 6-3 sí hubiera terminado el match. Y muy mal ahí por parte de Atlas ponerse a cargar mientras el pool iba avanzando hacia él. Ok. Oh, Ruby, para los fans de Rubies. Can claim a victory. Okay, so siguen. Necesito la lista. Ah. Oh, escuchen, persona. Oh. Pa, pa, pa. I never felt like so miserable. Over me. Hell yeah, Blaze. Nice. Sadly, tendré que quitar la música. Ya iniciaron los matches. Not like this. Ah, igual iba a terminar, I think. Half Moon Nero. Lembot versus
Round 4, San. Fight. Okay, muy buen confirm por parte del Embot. Pacho magia. ¿Por qué, Pacho? No. Debía bloquear. Magia nuevamente. No puedes machearle a Full Moon aquí. Es un set great character. So. Mash and get healed. Básicamente. Muy buen bunker ahí. Oh, muy buen counter hit por parte del Embot. Y... oh, otro counter hit. Ok, muy buen knockdown. No, tropeé el combo. Oh, muy buen negative edge ahí, pero no logra confirmar. Buen counter hit por parte de ambos y termina el match. 1-0 a favor del Embot. Sí, debería bloquear un poco más. Creo que le diga mejor. Creo que ese es el primer paso que tiene que aprender. Y luego elegir un main quizá. O ir al lab y aprender combos con todos los personajes. Pero creo que sale más fácil elegir un main. Si realmente quiere mainear a Full Moon Seifuku, con gusto seré su sensei. Oh, muy buen punish a ese guapo trap muteado ahí por parte del Embot, pero dropé el combo. Ok, ok, trata de ir por el sweep. Pacho se va por el JC más loco que hemos visto hasta ahora y se come el punish. Perfect. Ah, oh, no, Pacho. Oh, falló. Nice. Bien, Pacho, evitaste el perfect. Sí, y tiene muy buena presión con esos tools, la pull, el negative edge, tiene un hit demasiado completo. Muy buen confirm ahí por parte de Embot. Oh, evita nuevamente el perfect. Bien, Pacho, evita el disgusting. Ok, va por el setup. No, creo que falló el command del DP, pero Pacho match llega y se come todo el damage. So, sigue Embot versus Yako. Veremos si la Embot puede lidiar con el soboneo de Yako. Ah, la música, right. Persona Music again, enjoy. No. Goodbye, Persona Music. Nuevamente empezaron demasiado rápido. Lo siento, chicos. No podrán disfrutar la música de Persona. Lo intenté. I tried. Cámbate y acosan. Fast forward. This is taking too long. Go. ほど知らず。ラウンド1。
Saito. Muy buen confirm ahí por parte de Yako. Muy buen sweep. Ok, obtiene la corner. Muy buen throw ahí. Pero... oh. Muy buena flor ahí. Ahí está el negative. Muy buena posición ahí. Creo que la embot se desesperó un poco y machió. Y se comió loco desde el final. Muy buen sweep. Porque el landing de Lembot, pero muy buen DP por parte de Lembot. Ok, muy buen pull, pero no logra confirmar, estaba demasiado lejos. Uff, muy buen backtack al sweep y counter sweep por parte de ambos. Muy buen sweep nuevamente por parte de Yako. Oh, muy buen sweep por parte de Lembot. Ok, ¿cuál será el setup? Oh, no debía caer ahí. Ajá. Dropean. Menti drop. Conozco el sentimiento. Yo también tengo que volver a Persona 3. ¿Quién es Najingu? Hay mucha gente nueva. Nani. Muy buen normal por parte del Embot, pero no logra terminar el set. Digo, el match. Oh, muy buen confirm ahí. Termina el match. Digo, el round. Ups. De counter hit por parte de ambos, creo que ninguno lo dará capitalizar. Muy buen era throw por parte de Lembot, no logra llegar a confirmar y empieza la presión. Uy, fea. Muy buen punish por parte de Yako, pero no logra capitalizar porque no podía confiar. Oh, muy buen. No logra confirmar el 5C y todo debería. Ah, oh, no logra confirmar el OTG para corner carry. Presión. Oh, un buen sweep por parte de Yako. Siempre confundo a Yako con Lembot. Okay, muy buen confirm por parte de Yako. Oh, muy buen jump por parte de del Embot y termina el match con ese header. Yako logró dominar el round 1, pero luego el Embot se adaptó a su playstyle. Oh, muy buen anti-air. Uff, muy buen punish. La situación wifiaba. Okay. El Zoner está siendo soñado. What is this? Oh, muy buen punish ahí por parte de Yako. Creo que el problema es que Lembot no le está dando chance para que pueda sentirse cómodo y empezar a soñar como lo hace normalmente. Muy buen punish ahí. Oh, muy buen punish el backdash, pero no logra confirmar. No. Miss input, 20 drops. Oh, muy buen JD. Sí, creo que sea el JC de Full Moon Akiha. Siempre lo confundo con el JD de Seifuku porque se miran exactamente igual. Muy buen confirma ahí por parte de Yako y logra hacer un clutch win para esa mano. Muy buen air normal y logra confirmar el air throw. Nice. Muy buena ton por parte de del Embot. Muy buena presión. Ese JD. Muy buen salto ahí. Y puede ir por aquí. Oh, pero falla el sweep. No fake. Oh, muy buen counter hit. Puede terminar el match. Tiene el mirror, pero no. Ya estaba demasiado lejos para ir por el 6-2-3. Sí, creo.
muy buen poke ahí. Ok. Este es set point para Yako. Puede ser su último round. Ok, obtiene el knockdown. Lambert. Muy buen confirm por parte de Yako. Y vuelve al torneo. Muy buen counter hit. What? ¿Qué está pasando? Oh, muy buen sweep ahí. Para policiar el landing. El bait. Oh, muy buen shield por parte de Lembo. Ok. Obtiene el knockdown. Puede ir por presión, pero el sweep no conecta. Pero el pull sí. Vuelven a neutral. Muy buen confirm por parte de Lembo. Poco presión. El overhead. Para confirmar el combo. Knockdown. Un confirm más de Lembo. Y se acaba de ser. La presión. Oh, muy buen sweep por parte de Yako. ¡Pero no! ¡No! Un error fue lo que tomó para terminar el set. Not like this. Ok. Lenbot contra Lotusan. Vamos por música, papus. Demonios. Le oigo. Pokémon Music. Ok, goodbye music nuevamente. Ok, Lembot no. Oh baby, se vienen los made sports. ¿Será que tendremos un setup loco como el de la vez pasada? ¿Será que tengamos nuestro stream highlight acá? Sintonícenos para verlo en los siguientes minutos. Oh, magazine. Oh, muy buen sweep por parte de Lotus, pero muy buen backtest por parte de Lembo en Wake Up. Oh, muy buen counter hit y muy buen confirm. No logra obtener el knockdown que necesita. Oh, muy buen punish al landing por parte de Lotus, pero dropea el combo también. 20 drops. No logra punishear bien el backtest ahí. Muy buen counter hit nuevamente, pero no logra confirmar. Oh, muy buen uso del Pichui. Y logra obtener el knockdown. Oh, no logra continuar el combo porque Lembot estaba en el aire. Logra ir por el knockdown que necesita. Oh, muy buen counter hit. Oh, muy buen punish al burst ahí.
muy buen sweep por parte de Lotus. Y el próximo golpe debería ganar la partida. Muy buen Mitty ahí por parte de Lembo. Paito. Uf, muy buen knockdown ahí por parte de Lembot. Iba por la presión. Oh, muy buen tip por parte de Lotus. Esa es una de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta sobre Kohaku. No puedes simplemente ir por presión estándar porque tiene, creo que, lo que puede ser considerado el mejor tip del juego. Sale bastante rápido y le da hard knockdown. Y la primera match para Lembot. Creo que si Lotus obtiene una vez la corner, puede lograr hacer el combate. Así de explosivas son las mains. Muy buen flip. Y... oh, falla el mythic. Muy buen backdash por parte de Lembot para evitar el mythic. Presión. Muy mal macheo por ahí por parte de Lotus. Knockdown. Tiene que salir de corner. Buen counter hit. Y obtiene knockdown nuevamente. Okay, muy buen jump ahí para salir. Bien, buenísimo. No logra hacer el side switch a tiempo. Pero Lembot no tenía el meter para terminar. Paito. Creo que a Lotus le está pasando lo mismo que a Yako. Lembot no le está dando espacio para ponerse cómodo. Oh, muy buen sweep ahí. Nuevamente falla el Mitty. Not like this. Otro pain combo nuevamente. Force. No. Not like this. ¿Quién sigue? Sigue. Lembot versus CK. Todos están biased contra Lembot y quieren que gane CK. CK-san, te invocamos, sálvanos. Music Right. CK-san, al parecer nuestro héroe está ahí, es gay. No. Not like this. CK. Nuestro héroe ha desaparecido. ¿Quién podrá detener el dominio del bot ahora? Not like this. Plot Twist está jugando un mapa de media hora en Oso. Gasp. Ok.
Lembot versus Savici. Savici también está F, no faltes. ¿Quién podrá acabar con el legado del bot? Nadie, nadie. Nadie. Lembot vs Atlas nuevamente, entonces. So, Atlas versus Lembot. Quedan 3 matches más, ya que las otras personas que estaban para el stream desaparecieron. So, queda el game de Pacho, el game de Iaco. Y solamente so, con este creo que son 3 sets. Okay. Buen confirm ahí por parte de Atlas. Otro fail combo, no logra obtener el knockdown. Y Lembot hace un side switch, pero no logra capitalizar tampoco y no obtiene el knockdown. Vuelve nuevamente al neutral, ya que nadie obtuvo la corner. Mal ahí por parte de Atlas. Intentó ir por el electro, pero termina puliciando Lembot. Muy buen grab en reacción al shield de Atlas por parte de Lembot. Okay, muy buenas Fire Tone. Uf, no logra ir por el punish ahí Atlas. Muy buen counter, pero no logra obtener el knockdown. Puede conseguir el combo. Otro pega nuevamente. No like this. Come on, Atlas. Menti drop, no please. No, muy buen bait al shield por parte de Lembot. Doble wake, doble oki throw. Oh, muy mal DP. Atlas, policía. No, trope el combo nuevamente. Un hit más por parte de cualquiera. No, counter hit. Rayos. Flash. Oh, muy buen knockdown ahí por parte de Atlas. Muy buenos pulls. Oh, logra pulsar el punk aquí. Ok.
Tornea para que no logre salir de corner, pero muy buen sweep por parte del Embo. Muy buen tech chase. Knockdown, ok. Combo extendido. Y obtiene el knockdown que necesitaba. Puede ir por presión. Oh, muy buen shield por parte de Arthas. Pero el Embo logra puniciar el counter hit whipeado. Nuevamente tiene el knockdown. Oh, muy buen negative edge para ese DP. Oh, mal whip. Arthas logra puniciar. Y va a lograr obtener el knockdown esta vez. Sí. Oh no. Si hubiera usado Miller ahí, puede que hubiera logrado terminar el round. Creo que el 2-3-6 de Pulmonero es como el de él. Creo que eran los tres rayitos. Uff, muy buen dash ahí. Dash under para salir de corner, pero ay, el switch se lleva la partida. Ok, 1-0 por parte del Embo. Faito. Fire, no logra seguir el combo y por tanto no obtiene el knockdown. Oh, no logró confirmar el sweep ahí. Uff, Lembo cayó el tech chase. Intenté por cross up, pero no lo logra. Counter hit, debería ser big damage. Ok, 4k de damage, no está mal. Uff, falla las Fire Tones. La versión EX. Ok. Obtiene el knockdown ahí. Muy buen overhead con delay por parte del Embo. Set point. Muy buen counter stage. Obtiene el knockdown. Presión. Oh, muy buen metal shield, pero no logra terminar de policiar. Okay, muy buen metal shield nuevamente, pero no logra concluir el combo. Muy buen anti-air. No logra confirmar el OTG. Muy buen dash out por parte de Atlas. Muy buen hit por parte del Embo. Puede que esto termine. Oh, no logra terminar la partida. El pixel mágico, pero Atlas machea. No. Debía bloquear Atlas. Debía bloquear. Not like this. Lembot versus Pacho-san. Penúltima partida de la noche. Y no nos olvidemos de la música. Digimon Papus, disfrútenlo. Si pasa de mojito ponerse oh my love. Veamos si ya conectaron. Not in a game yet, cannot spectate. Delay 5, R2D3. Van a rehostear, so hay que esperar. Tienen chance para disfrutar un poco más el opening de Digimon. Listo, ok. Nice, ya están dentro de la partida. Carga, carga. Come on, baby. Come on.
Listo. Not yet. Fast forwarding. Vamos, papu. Not like this. Okay, no, that's a very renowned Lembot. Corenara. Muy buena Flameton por parte de Lembot. Oh, este counter. Oh no, pudo haber matado, pero dropeé el combo. Melty Drops, papus. Fighto. Tiene el knockdown. Oh, Flameton. Oh, doble counter. Oh, this is big damage. Tiene el... Oh, sí, puede hacerlo el mount. Corenara. No termina el combo. Melty Drops tonight. Doble drop. What? Pacho con los pokes. Y... 1-0 a favor de Lembot. Fighto. Empty Jump por parte de Lembot. Melty Drops, ¿por qué está dropeando tanto? Muy buen counter y Fire Sweep nuevamente. Melty Drops. Dropea por la próxima vez. Y Flame Tongues. Fighto. Reload y va por el knockdown. Oh, muy buen punish. El pit ahí por parte de... de Pacho, pero abusó demasiado del sweep y Lembot lo lee y le hace. Va por el knockdown, poke, y debería ser combo, ok. Finalmente obtiene el knockdown y Pacho magea levantarse y Lembot se lleva el set nuevamente.
que sacar su Ultra Instinct. Pura China. No more for you, papus. Lo siento. I'm sorry. Pura China. Is mi nombre. Pura China. Fast forward, fast forward, fast forward. We're stable, go. Último set de la noche. Todas nuestras esperanzas para sacar al Embot descansan sobre los hombros de Yako. ¿Qué es esto? ¿Yako va a sacar una Pocket Crimson Seal? ¡Oh! ¿What is this? Está sacando su Ultra Instinct. Sacará la Black Kiss. Oh, el anti-air. Oh, Black Kiss. Oh no, que fue ese DP. El DP más loco de la historia. Oh, muy bien. Lo logra confirmar el combo. Muy buen DP. Oh, Ultra Instinct. Oh, muy buen punisher y aquí. No. Oh, muy buen dodge, pero igual Pulmonar que ya puede punisher ya que no había tirado un movimiento fuerte. No. Lembot baitea el move. Oh, tiene oportunidad. Muy buen move. Ah, muy buen balta. Aún hay un chance. Oh, puede confirmar. Go, go. ¡Ah! Cualquier, de cualquiera de los dos. Gana el match. Come on. Un hit. Cualquiera. ¡Ah, no! Estuvo tan cerca, tan cerca. Muy buen 2-2A por parte de Yako, pero pierde la high ground. Oh, muy buen delay ahí a la Plaquis. Bailotus, muchas gracias por asistir. Oh, muy buen cumpleaños por parte de Lembot. No logra conectar. Oh, no, dropé el counter hit. Oh, muy mal sweep ahí. Lembut logra capitalizar y obtiene el knockdown nuevamente. Muy buen hit, pero no puede hacer más. Oh, muy buen 2-2-B por parte de Lembut. De Yako, pero... Ah, oh, muere. Ok. He's gonna switch it up. Vuelve. Vuelve a Full Moon, White Land. Esperemos si... Oh, muy buen Dash Under con la ilusión. Ok, veremos si Yako logró adaptarse de su último match contra Lembot. Ok, muy buen relaunch, ahí va por el knockdown, empieza la presión. Oh, muy buen sweep ahí, muy buen uso de la ilusión. Ok, logró obtener otro confirm, no, no logró obtener el otro. Ah, los anti-airs no conectan. Muy buen uso de la ilusión por parte de Yako, muy buen sweep. Oh. Muy buen kill ahí por parte de Lembot. Flame Tones y lo aleja. Creo que está recargando barra para
recuperar vida. Y estoy seguro que viene el hit en unos segundos. ¡Oh! Jaco no lo permite. Muy buena presión por ser Jaco. Oh, muy buen zoning ahí. Logra conectar con ambos proyectiles. No quita mucho de vida, pero es suficiente para un personaje sonero. Oh, muy buen confirm. Muy buen confirm ahí, muy buen damage. Casi 4k de damage. Oh. Iba a poner el pilar, pero fue demasiado loco ya que no tenía un knockdown. Oh, con este no dejé de ahí. No logra conectar ahí bien, como no. No tiro el chip al tiempo, Jaco. Oh, muy buen block ahí. Oh, demonios, le dio bien la posición de Jaco en ese momento, Lembot, así que logró conectar con un drop. Oh, demonios, le hizo un buen mix up con la con el whiff de la Flinton y luego un empty jump hacia un sweep. Come on, set point. Oh, muy buen counter. Oh, muy buen tech chase. Lo hizo desperdiciar algo de mirror ahí. Mientras ya contiene 200 de mirror, los cuales aprovechar. Esto es como, ok, obtiene el knockdown. Vamos, Jaco. Don't choke. Don't choke. Puede hacerlo. Oh, no tiene mi chupi. No está cerca del pull mirror para poder recargar vida. Esto se está minando bien. Vamos, Jaco. Vamos, Jaco. No, no. Don't choke. Don't choke. Oh, Jaco no tiene mirror. No sé cómo era para salir de con. Un golpe. Come on. Ok, salió. Oh, muy buen block. Oh, demasiado temprano el sweep. Vamos, Jaco. Don't choke. Don't choke. Un golpe más. Oh, no. Oh, excelente. Muy bien hecho, Jaco. Oh, la tensión. 1-1. Vamos, Jaco. Todas nuestras esperanzas y descansan sobre tu hombro. Demonio. Ah, Lembot inicia este round bastante fuerte. Ya le quitó la mitad de la vida a Jaco y tiene corner para presión, pero muy buen uso de la ilusión por parte de Jaco. Y muy buen block. Oh, ok. Muy buena flor ahí, pero muy buen block por parte de Lembot y luego el punish. Oh, esto debería matar. No, pixel mágico. Demonios, empty jump a low. Muy bien hecho por parte del Lembot. Set point nuevamente. ¿Podrá Jaco hacer un clutch comeback y llevarse el set? Oh, se come el... la fireball. Ah. Uy, fe ahí por poco. Ese Faisy cargado ahí. Demonios. Lembot obtiene la corner. Y puede ir por presión. Un confío más. Y está muerto. No. Nuestro héroe ha caído. So close. No. Not like this. So close. Muy bien jugado por parte de ambos. Y estos fueron los últimos matches de la noche. Así que sintonícenos el próximo viernes para más Menti Casuals. Y antes de irme, los dejo con una Akiha bailando. Muy buenos matches por parte de todos el día de hoy.
Muchas gracias nuevamente por existir, digo, por existir, digo, por asistir nuevamente a los cachos de hoy. Muy gracias también por asistir al stream. Y mantengamos Melty Blood vivo. Hasta la próxima. Luego que termine esta canción. Y Ryoshi out. Buenas noches a todos.